¿Qué tal, amigos de YouTube? ¿Cómo están? Eh, se asombrarán porque se está subiendo una voz con un video con voz masculina al canal de Elvira. Esto es porque nos estamos ayudando con el canal de Samir Tutoriales para dejar un poco más claro las eh, consultas, eh, sus comentarios, sus preguntas sobre el tema de los conejos. Esta es una camadita que apenas tiene unos cuatro, o 6 días de nacidos. Eh, a estos, yo los estoy tocando porque yo los paso revisando continuamente. Yo paso pendiente de todos los conejos. Yo crío conejos en colonia, y pues eso es importante al momento de estar al cuidado de los conejos que ellos conozcan nuestro olor. Esto no se debe hacer, y si se hace, bueno, de hecho, los veterinarios recomiendan no hacerlo. Si lo hacen, eh, toquen primero. Las conejas para impregnarse el olor de las conejas y pues posteriormente tocar a los bebés. Eh, consulta que es importante saber a esta altura. Pues primero los conejos eh, comienzan a estar listos sexualmente pegando a los 4, cinco meses, ambos sexos. Eh, ¿Cuánto dura el parto? El parto dura de 28 a 31 días. Ya ese es el tiempo que tienen de, de duración en el embarazo. Ya, ¿qué sucede cuando eh, paren? Bueno, paren la coneja, pare la coneja eh, en su madriguera, hace su nido, y al salir de la coneja, asombrosamente, el conejo ya está esperando para volverla a montar. ¿Cuándo se cría en colonias? Ya, él está muy pendiente durante el parto, él está fuera de la madriguera cuidando. Y eh, cuando sale la coneja, solo sale y la monta. No me pregunten por qué tienen estos gustos, son bien curiosos y de ahí la frase que pare como coneja. Una vez saliendo de la madriguera, la vuelve a montar el conejo, vuelve a quedar preñada y eh, da de mamar de tres a cuatro veces diarias. ¿Sí? Entra a la madriguera, da de mamar, luego vuelve a salir y atierra a tierra la entrada de la madriguera. Esto para protección de los gazapitos. Va a ser difícil que criando en colonia se den cuenta dónde están los conejitos por esto mismo que ellos hacen. ¿Ya? Eh, conforme van creciendo, va disminuyendo la cantidad de leche que le va dando su mamá. Como verán, estos están muy, muy, muy gorditos y es que había un gran problema ahí. La coneja que... ...que los parió a ellos... ...les estaba dando de mamar a ellos... ...más adelante por el mismo túnel... ...había otro nido... ...lo que sucedía que la otra coneja... ...pues se detenía donde estaban ellos... ...y les volvía a dar de mamar... ...los confundía con sus hijos... ...entonces me tocó sacar los dos... ...puesto que hay una tercer coneja... ...que va a volver a parir... ...en esa misma madriguera... ...y ya está haciendo nido... ...en medio de los dos que ya estaban antes... ...y pues esto no se puede dar... ...¿qué me toca?... ...estarles dando de mamar con la coneja aparte, o sea, no, no de la manera natural. Me toca estarle poniendo las conejas dos veces al día. Esto yo lo hago para que ellos, eh, pues obviamente, no mueran y estén recibiendo la leche de su mamá. ¿Qué leche les podemos dar a los conejos? Prácticamente solo la leche de la coneja y en caso de que en algunos países lográramos encontrar leche en polvo para conejo, se prepara según indicaciones. Y pues se le da de mamar a los gazapitos. Ahora, ¿qué otra leche le podemos dar fuera de esa? Porque resulta que en mi país no la venden. Ok, si tienen por casualidad una gata que esté parida, un felino que esté parido, esa leche puede aplicar para ellos. Eh, científicamente, pues el, el, el gato es bastante, bastante, bastante cercano al conejo y aunque son eh, presa y depredador, eh, si sí comparten ciertos ingredientes de la leche que les ayuda a sobrevivir. Sí, entonces, biológicamente están bien, bien cerquita. Eh, si no tenemos una gata preñada, ¿qué otra leche le podemos dar? Pues ahí es muy difícil. Ya a esta edad, pues no pueden ingerir de cualquier eh, leche, de hecho, ni grandes tampoco. Eh, si ustedes le dan de esa leche de, de, de vaca, si ustedes le dan leche de polvo para bebé, le dan leche en bolsa, simplemente no eh, les va a aguantar. De hecho, van a durar unos 20-25 minutos después de mamar y ellos se van a moradear y posteriormente van a morir por lo mismo que la leche de vaca o cualquier otra leche es muchísimo pesada para ellos. Entonces no les va a funcionar. Debe de ser O. Oh, la leche de su mamá, o leche de gata, o leche en polvo, que esa normalmente se consiguen en eh, los veterinarios. Con los veterinarios se puede conseguir ese tipo de, de información un poco más específica. ¿Ha sucedido que han muerto bebés así en caso de que no se encuentra leche por ningún lado? Pues sí, por desgracia sí. En crío de colonias, eso no se da puesto que hay más conejas. Y aunque se divide la leche de un parto eh, para darle al otro, eh, se mantienen vivos los dos y difícilmente se mueren por, por cuestiones de mamar. Entonces, solo es cuestión de tener un poco más alimentada la coneja y pues ayudar a la otra camada. Amigos, esto es todo. Espero haber aclarado muchas de sus dudas. Si tienen comentarios, recuerden que los pueden dejar acá abajo en la descripción del video. Denle like, compartan, suscríbanse, no olviden activar la campanita para. Que les caigan todas las notificaciones sobre los canales. Y si quieren colaborar en cualquier eh, otro video con un me gusta, pues recuerden que esta es una serie, por decirlo así, que lo vamos a subir en los dos canales: en el del Elvira Espinosa y en el de Samir Tutoriales. Nos apoyarían mucho que se pasen al otro canal. Igual, like, suscríbanse, compartan, activen la campanita, que este es el motor prácticamente para que nosotros sigamos con esta serie. Hasta la próxima.